Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia? Pues bien, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, Héctor, pues estamos aquí vestidos de gala ¿Qué tal? Para la ocasión. Tú llevas la de Ghana, yo la de Japón, veis la de Nigeria, la de Senegal. Así que es momento de la Copa África, es momento también de la Copa Asia. Así que se viene un momento difícil para los clubes. Muy bonito para los jugadores de estas selecciones. Sí, correcto. Pero claro, difícil para los clubes. Muy difícil para los clubes, que pueden perder a sus grandes estrellas durante más de un mes de competición, en el mejor de los casos para el futbolista, no para el Exacto. club. Así que la tarea del vídeo de hoy va a ser básicamente sustituir, reemplazar a estas grandes estrellas que se van a la Copa África o a la Copa Asia por otros jugadores. Exacto, pues ya está, que aprovechamos que estamos en el mercado de enero para hacer fichajes, sea en calidad de cedido, traspasos, que nosotros recomendaríamos a los clubes para intentar suplir estas bajas. Vale, arrancamos por el Sevilla, va. Buah. ¿Por quién le sustituyes a Nesiri? Yo el mío es complicado de que se hiciera, pero tampoco tanto. He dicho Borja Mayoral. ¿Borja Mayoral? Jugador que la está rompiendo ahora en el Getafe, está jugando muy bien. Que al final la adaptación sería sencilla, rendimiento inmediato, la liga lo está jugando bien. Y el Getafe, teniendo en cuenta que tiene otro jugador como es Enes Unal, que vuelve, que es un jugador que en principio era el delantero titular y todo, si llega una oferta decente, ¿por qué no lo vendería? Yo he ido más perfil un poco más bajo. ¿Más bajo? Perfil bajo y he dicho una vuelta a casa. ¿Vuelta a casa? Vuelta a casa de un futbolista que está ahora mismo en Atalanta, no está jugando mucho y es Luis Muriel. Ah, ¿qué te parece? Me mola. 3,5 millones de valor de mercado, 32 años, es veterano ya, pero oye, solución temporal. Sí. Para esto, 100%, lo veo mucho más factible. Mucho más 100%. Factible. Siguiente, Nico Jackson. Nico Jackson. Que se va con Senegal. ¿A quién le has traído? Va, al Chelsea. Le he traído a un delantero canadiense. Me he ido al Alicante para pillar en el Lille a Jonathan David. Básicamente porque creo que el Chelsea va a fichar a otro delantero. Sí. Y a ver, iba a reemplazarlo por Osimhen, pero Osimhen también va a la Copa de África, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, Jonathan David parece una buena opción, teniendo en cuenta que el Chelsea va a invertir seguramente en un delantero este invierno, seguro, o si no, el verano que viene. Yo les traigo otro delantero, en este caso, Ivan Toney. Ivan Toney. Sí, a ver, es otro futbolista que incluso yo creo que ha llegado a sonar. Más realista, que es en plan un jugador que ahora no tiene, o sea, que justo vuelve de la sanción, así que podrá jugar. Sí. Y hombre, en la Premier demostró que se le caen los goles. Se le caen los goles. ¿Vale? Kim Min-jae. Kim Min-jae. Este me mola el mío, Yo aquí me he tirado un triple guapo, Y el mío sería factible. ¿Cuál es? Demasiado factible. El problema es que no sé si daría nivel. A ver. Es una vuelta a casa. ¿De quién? Está sin equipo. Ah, Jerome. Jerome Boateng. Está sin equipo. Mira. Es muy factible, es muy factible. Para hacer un parche así temporal, para hacer plantilla, para rotar, obviamente no para ser el central titular, pues al final es un jugador que conoce la casa, un jugador que no está sin equipo, lo veo viable. Pues he ido a por una operación un poco más cara y pensando más ambiciosa, en el futuro. ¿Vale? En el futuro. Sí, o sea, sí, que sí. Viene bien ahora, pero que vendrá bien para el futuro. Y es fichar a Mario Hermoso. Oh. Básicamente porque, la gente se explicará, pero ¿cómo vas a ir a Mario Hermoso al Atlético de Madrid? Porque termina contrato en junio de 2024 y en caso de no renovar es la última oportunidad que tiene Atlético para venderle y sacarle una buena cantidad de dinero. Sí, sí, sí. Y si llega con 30 millones o así… Si llega al Bayern con 30 millones se lo puede sacar, sí, yo creo. Bueno, yo creo, no sé. A ver, también depende un poco de… Si renueva o no. Exacto, es sobre todo. Siguiente, Samu Chukwueze, que se va con Nigeria. ¿Qué le has traído a Samu, va? Yo a Samu, está sido ambicioso un poco, ¿Sí? Ha sido un poco ambicioso, el pero también. me encaja ¿Vale? en el Milan. Y es ¿Vale? Pablo Sarabia. ¿El mismo? ¡Pablo Sarabia! Encaja mucho, tío. Encaja mucho. Es un perfil muy… Muy banda muy derecha. Seria. Sería… Muy, que hemos visto jugadores así media punta, zurdo, rollo Brahim, sí. que se han salido en la Serie A. Es que Sarabia me encaja mucho en el Milan. A mí también. Y creo que tiene nivel. Y puede ser revulsivo, puede jugar por izquierda, por derecha, por detrás del punta. Totalmente. Y no es titularísimo con los Wolves. Es verdad que va jugando, pero no es titular en unos Wolves. Pues un Milan, obviamente, apetece más. Yo creo que para sí, el futbolista. Sí, para el futbolista. Cambiar Wolverhampton por Milan, yo creo que sale ganando también. Andre Onana. Fácil. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Sí. Vuelta a casa, ¿no? David De Gea. David De Gea. Es la única… Lo están diciendo las últimas horas en Mirror y que el United se plantea una vuelta a casa porque es que Onana empeoraba a David De Gea, realmente. Sí. Y mira que Onana venía a ser un buen portero la temporada pasada, lo que quieras, pero este año
menos nivel que dejé a la campaña anterior, seguro. 100%. Y aparte es que por también disponibilidad de porteros, es un portero que está sin equipo y un portero más contrastado que la mayoría de porteros los que habría que pagar. Claro. Así que es una operación redonda. Lo que pasa, obviamente, que aquí te tienes que poner de acuerdo con el jugador, que tampoco acabaron de las mejores formas, etcétera. Yo creo que la afición también estaría a favor, ¿eh? Seguro. De una llegada, seguro. Víctor Osimhen. ¿Vale? Víctor Osimhen. Buah, es que reemplazar a este, ¿qué? Yo he ido a por uno que se está saliendo, pero costaría pasta, pero es que tampoco es un perfil muy alto. Top. Vale. Dominic Solanke. Solanke, futbolista Solanke que... Solanke inglés a la... A ver qué tal, tío. A mí por estilo de juego sí que es un jugador, un delantero muy físico, muy rematador, que en el estilo del Nápoles me encajaría bien. Sí. Y es un perfil así en plan más de segundo nivel que para aceptar que cuando vuelva Osimhen, pues entrar en la rota. Un poco Gio Simeone, pues de ese estilo. Pues yo he buscado un perfil más bajo, más veterano. Vale. Y es un perfil bastante diferente del tipo de futbolista que es Osimhen. Y he ido con Ben Yedder. ¡Oh! Ben Yedder del Mónaco, me gustaría verle en la Serie A. Y al final creo que podría ser complementario con Osimhen si llegara a producirse esa cohesión en el futuro. Y al final también es más diferente a lo que es Gio Simeone, que es un perfil un poco más parecido a Osimhen. Vale, siguiente. Kudus. Kudus. Que se va con Ghana. Jugador muy importante para West Ham. Muy importante. Que es, yo no me esperaba que lo hiciera tan bien. Está jugando en banda derecha porque Bowen está jugando de punta. Sí. Entonces como... Pero puede jugar en plan por detrás del punta, de punta, por la otra banda, incluso más cerca. Creo que con Ghana juega de pivote. Sí. O sea, que imagínate que Kudus es muy polivalente. Es difícil encontrarle un sustituto. Yo he ido a por uno que creo que me parece realista y creo que fácil. No sé si... O sea, es... Empeora, yo creo. Vale. Pues un futbolista que el año pasado estaba jugando bien y este año pues no está teniendo minutos. Y es Brendan Aaronson. Ah. Que está cedido en el Unión Berlín, no está jugando prácticamente nada de titular. Es verdad. Y está cedido del Leeds. O sea, al final sería hablar con el Leeds y tampoco creo que lo se podría hacer. Yo, el mío es ambicioso, a la par que arriesgado, y que no te aseguro que ni mejorara ni... Vale. ni vale. No lo estoy vendiendo muy bien. Vale. Pero mi alternativa es Mason Mount. Mason Mount. Es que en el United no juega nada, tío. No, claro, una cesión. En el United no juega nada. Erik ten Hag lo tiene cruzado. Incluso con todos los problemas que han tenido de extremos, tío, ni lo pone. Entonces, un perfil así que se conoce la Premier, que en el Chelsea jugó muy bien, tío. Sí, y que también si lo pones más por banda funciona, por detrás de un punto funciona. Para hacer ahí... Es que el West Ham me encajaría mucho. Es una cesión así. Obviamente, entiendo que sería complicado y a saber cómo vuelve Mason Mount para rendimiento a corto plazo, pero bueno. Vale. Siguiente. ¡Uah! Este, espectacular. Este, Takefusa Kubo. Vale, yo tengo uno cedido. ¿Sí? Cedido del Tottenham. Oh. Brian Hill. ¡Oh! Bien. Creo que me encaja. Es buena, sí. No, y en España siempre ha funcionado muy bien en la liga y como... Perfil zurdito, claro, regate... Quizás no sería titularísimo, pero es verdad que en la Real, para tener un perfil de revulsivo y todo, encajaría de locos. Yo aquí, vuelta a casa... No sé si ha llegado a sonar. Carlitos Vela. Opa. Ha terminado contrato con Los Ángeles FC. Sería muy romántico. Sí, sí, sí. Ha terminado contrato con Los Ángeles Football Club en la MLS. Está sin equipo. Así que, tío, para que esté sin equipo, que venga a hacer parche de Kubo, extremo derecho, que toda la gente en una temporada que él jugaría Champions, todos los aficionados de la Real lo recibirían con los brazos abiertos. Y sinceramente, opino que tiene nivel todavía para seguir dando guerra. Sí. Así que, ¿por qué no? Sí, sí. Está guapo. Me gusta el parche. Carlitos Vela. Vale, siguiente. Mi toma, complicado de reemplazar. Muy complicado de reemplazar, hay pocos jugadores con su desborde. Yo he ido a un perfil un poco más distinto, no tan de desborde como vale, el de él, yo pero también. Uno en la Premier League, que está cedido en el Everton, que no está jugando nada. Y es Danjuma. ¡Oh, Arnaud Danjuma! Pienso Danjuma Brighton y solo se me ocurren cosas malas. Sí. Entonces, goles, solo. Creo que me encaja mucho por eso. Es verdad, es muy buena y obviamente Danjuma ha demostrado que es un grandísimo extremo. En el Villarreal la rompió. Yo me he ido a pescar a la Championship. Ojo. A Championship, a segunda división, es un jugador que es titularísimo, que lo juega todo con su equipo, pero al final lo ambicioso de esto es que podría dar el salto a Premier. Bueno, volver a Premier, porque es Daniel James, futbolista que está jugando en el Leeds, que para tener un extremo rápido, que conoce la Premier, que al final, aunque no sea titular, también lo puede poner de revulsivo, puede jugar por banda izquierda, por banda derecha, pues encaja, encaja bien. Y es un jugador importante de un equipo que al final sus aspiraciones es ascender a Premier League. Más. Vale. Oh. Rafa Kimmich.
No estoy muy orgulloso porque creo que es demasiado ambicioso. Es muy complicado, tío. Es demasiado ambicioso el que he pensado. Pero creo que encajaría bien. O sea, si no estuviera Rap, este tío daría muchísimo nivel. Y es un internacional con Francia, como es Jonathan Claus. Me molaría bastante. Estaría, sí. Está en el Olympique de Marsella, su máximo rival en Francia, habría conflicto. Habría conflicto, no, pero... No podría volver al estadio Velodrome, seguro que no, pero... Los partidos contra el Marsella no los jugaría, lesión, ¿eh? Lesión de última hora, porque si no, aparte conociendo cómo se calientan ahí en el los Velodrome, volver al Klaus, sí, ahí, No. Vale, yo aquí quería pescar dos en la Bundes. Vale. Hay dos... Ping-pong. Dos croatas. Ah, vale. En la Bundes, los dos laterales derechos, vale. Que uno es Juranovic, del Unión Berlín. Tampoco es titularísimo, he visto. No. Pero al final yo creo que ahora el parche que necesita el PSG es algo justito, nivel bajo. Juegue Mukiele y que ahí a empezar a hacer, pues, por si pasa algo. Claro, por si pasa algo. Entonces, o Juranovic o Stanisic. Que está jugando de suplente en el Bayer Leverkusen. Quizás es mejor. Los dos son croatas, los dos han jugado bastante con la selección. Sí. Pero yo creo que sería más factible, tal y como está el Bayer Leverkusen, yo creo que ahora no te vende nada de la plantilla. Así que me voy a quedar con Juranovic. Sí. Porque obviamente el Bayer Leverkusen les está funcionando bien, no, que no toquen las no cosas. No toquen nada. Pierden a Boniface, cuidado. Ya, cuidado. Vale. Heung-min Son. Los dos que quedan, ¿eh? Me he ido por uno del Porto, tío. Oh. Me he ido por uno que ha destacado en esta fase de grupos de la Champions y es Galeno. ¡Oh! Galeno, me gustó mucho. Me gusta mucho, tío. Me gustó mucho. Sí. Obviamente, también se podría quedar en el futuro en el Tottenham. Quiero decir que es un jugador que sería más suplente, obviamente, pero que aportaría mucho, yo creo. 100%. Y yo, aquí ha sido el triple de la casa, Jadon Sancho. ¿Por qué no? ¿Sabes? En plan, tío, extremo top, es verdad que ha tenido sus problemas. Es verdad que no ha funcionado, porque la primera temporada en el United no tenía problemas con Ten Hag, sí. Pero no funcionó. ¿Sabes dónde hubiéramos metido a Jadon Sancho, tío? ¿En cuál? En el Brighton, tío. Ya, pero es que el Brighton para mí era como... Sacarlo del Big Six me dolía mucho a Sancho. Ya. Pero es verdad que la rompería. La haría espectacular. Pero yo lo quería en el Big Six, por eso lo he metido en el Tottenham. Un delantero que también puede jugar por derecha, por izquierda, por detrás de punta. Uh-huh. Buen atacante. Vale. Vamos al último. Mo Salah. El mío. ¿Cómo reemplazas a Salah? No, es irreemplazable. A ver, dime tú qué. Lo mío sería algo más para pensar en el futuro, algo más para hacer plantilla. Vengo a la liga. Mi le quito al Betis a Sandiao. Tío, es un extremo que al final, bueno, te pedirían 25 millones, yo creo que lo dejarían salir, 25-30 millones, pero es un extremo que es eso, mucho futuro, que es muy estilo Premier, que seguro que acabará la Premier, extremo muy físico, con gol, que puede jugar por derecha, también por izquierda. A mí me gusta mucho a Sandiao. Es verdad que para ser titular en el Liverpool le queda muchísimo. Pero para ser ahora un parche y luego quedarse en la plantilla revulsivo, para hacer una función así, lo veo bien. Vale, yo el mío... Has aspirado... Me gusta mucho, tío. Sí, pero te mola. Pero... Y no lo veo tan difícil. No tan imposible. ¿Qué te parece? Ojo, se viene. Que si un jugador que jugó en el Manchester United y salió mal de allí, se fuera al Liverpool. Un jugador veterano, que salió mal del Manchester United. Veterano campeón del mundo. Ángel Di María. Sería increíble. Me encaja mucho. Sería muy top. Y no creo que fuera tan caro. Acaba contrato a final de año. Y a pagar nada. A final de año. Sí. Si lo ofreces al Benfica 15 millones. Sí. No, yo creo que molaría mucho. No sé si Di María estuvo muy contento en Inglaterra y todo, pero... Salió mal del United, Sí. Pero obviamente, para mí Di María todavía ha sido buen nivel. Puede jugar en la banda derecha del Liverpool, obviamente sustituyendo a Salah. Sí. Sería un recambio espectacular. No. A ver... Y con Klopp, bueno... Claro, y yo lo que... Y de hecho me cuadra más este fichaje porque el Liverpool sí que se está jugando cosas muy importantes porque es tu mejor futbolista. Correcto. Y estás líder en Premier, estás en Europa League, que hay que ganarla, con la obligación de ganar el título, así que tienes que traer cosas. Se entendería bien con Darwin, con Luis Díaz, con McAllister. Es verdad, hay una buena ganga ahí, latina, ¿eh? Yo no tendría problema, tío. Sí, Alisson seguro que habla también bien. Bueno, así quedan nuestros fichajes. Me gusta. A mí, yo propongo a la gente en comentarios que pongan
un fichaje que ellos harían para sustituir a uno de los que hemos puesto en la lista. A Salah o a quien vosotros queráis, un fichaje vuestro. No vale copiarnos, ¿eh? Y como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, dejad un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao!